Como hacemos todos los años, la mitad de año siempre hacemos una exhibición para que los niños que han ingresado en el año demuestren lo que han aprendido y las que están ya también, que demuestren lo que han avanzado, digamos. ¿Todas las edades? De todas las edades. Desde los 3 años no hay límite de edad. Sí, vimos alguna un poco más grande con otras coreos y los chiquititos, más que nada, demostrando y mostrándole a sus papás lo que están haciendo. Sí, sí, seguro. Este año tenemos un grupo bastante grande de adultas que también van a presentar, van a exponer una coreo hoy, grupo. Así que, pero sí, la verdad, bastante. Bueno, aquellos que escuchen la nota y dicen, bueno, me interesaría sumarme, ¿cómo se contactan? ¿Dónde? Bueno, nosotros funcionamos en el Zoom de la Escuela 181. Estamos todos los días, de lunes, miércoles y viernes de 18 a 22, martes y jueves de 20 a 22:30 y los sábados de las 9 hasta las 13 horas. ¿Objetivos importantes este año? Este año, bueno, ya fuimos a un torneo local, digamos, que fue en Trelew. Ahora tenemos otro el 13 y 14 de julio, que es en Gaiman, y estamos apuntando todo a Copa América, que nos vamos de acá de Madrid el 15, pero los días del evento serían desde el 17 hasta el 21 de julio. Julio, falta todavía un poco más de un mes. Sí, está. Para juntar dinero, imagino. Sí, están, hay dos grupos de mamás que están trabajando. Un grupo hace un evento en matiné el día 15 de ahora, 15 de junio, y el otro grupo lo hace el 21. Es más que nada para poder lograr juntar la cantidad que necesitamos para viajar.